¿Qué tal, chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Hoy me apetece hacer una partida en mi archivo secundario con, pues, al azar. Puede salirnos más temas, Job y Andrómeda, porque son personajes que tienen desbloqueos y me encantan. Todos los personajes que salgan, que tengan versión Tainted y además desbloqueos para cada uno de, las metas del juego, lo voy a tener, ¿vale? Y ya está. No cuentan para el Dead God, pero sí que puedo desbloquear cosas con ellos en plan de coger ítems y cosas que no haya cogido en otras rooms, ¿vale? Así que bueno, si me toca cualquiera de ellos, los voy a jugar. Espero que no me toque The Lost. ¡Por favor! Vale, bien, no toca. Mira. Pues mira, Job. ¡Let's go! La, 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 la. Me gusta mucho Job. Es un personaje muy, muy guapo, tío. Tiene poco daño, pero tiene muchísimo tier delay, ¿no? El libro de los Despair, que no sé qué significa Despair en español, te da muchísimo tier delay, ¿verdad? A ver. Sí, te da mucho tier delay durante la habitación, si no me equivoco. Luego lo pierdes, correcto. Y es un personaje muy guay, la verdad que muy guay. Entonces, el tier delay que conseguías en la partida lo convertías en daño, ¿era, no? Puede ser. O me estoy equivocando. Hay un equivocanding. No me acuerdo. O era la versión Tainted. Puede ser, ¿eh? No me acuerdo. El 69. Tres corazones de alma y recibir la mitad de daño cuando ya recibes daño una vez en la habitación. Bien. Pues escúchame, si conseguimos dos objetos más de planetario, los desbloqueamos, ¿eh? Hay que conseguir cualquier objeto, triple objetos de zodiaco, o la bola de cristal, o la Magic Eight Ball, o no me acuerdo si hay algo más. Esto sería maravilloso poder llevármelo, ¿eh? Pero oye, cero putas monedas. Tun, 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 tun. Mira, tontita. Aprende a jugar, anda. Dame algo de tier delay. Bueno, no me quejo. No me quejo en lo absoluto. Podemos ir a la sala maldita. Y nada más, porque no tengo bombas, no tengo monedas, no tengo absolutamente nada. Qué asco me da este fantasma, eh. Te odio. Bien, recupero el corazón que pierdo. Dos bombas, lo cual es maravilloso. Me puedo llevar algo de la tienda. Y la sala secreta puede estar o aquí o debajo de la maldita. Me puedo llevar algo de la tienda. De hecho, voy a reventar la máquina. Me duele un poquito en el pecho reventarla, porque mi objetivo no es ese. Mi objetivo ahora mismo... manzana de Sodoma está muy bien. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo ahora mismo es... cargar la máquina, precisamente. Y la sala secreta podría estar aquí, ¿no? Debajo de la tienda. Espérate, déjame averiguarlo. No, menos mal que he mirado esta habitación. Entonces estará aquí, ¿verdad? Menos mal que he mirado antes de poner la bomba. Habría sido una pequeña cagada. ¡Pam, pam, pam! Momento, que aquí hay un corazón que podemos comernos con la manzana de Sodoma. Tenemos dos trinques de mierda, pero bueno, podemos buscar trinques mejores y tener dos. Eso está bien. Vale, la primera ruta que vamos a hacer, intentaremos hacer boss rush y hash si es posible. Y no sé si esa ruta de arriba o abajo. Yo creo que abajo, voy a hacer abajo, ¿eh? Con Tainted, perdón, con Job. Igual hago de abajo. Mira, tenemos una roca marcada, lo cual es maravilloso. Tenemos una sala maldita, que con tanta vida azul podemos entrar. Primer objeto de Guppy. Muy bien. No me lo voy a llevar, evidentemente. Prefiero el libro de... Book of Despair, que no sé cómo se pronunciará en inglés, en español. Sala doble. Spelunker. Dos objetos de mierda, pero bueno. Sala doble de... tesoros. Rarísimo, ¿no? Corregidme si me equivoco. Es ultra raro, creo.
O sea, las veces que me toca. No puedo entrar aquí con el Spelunk. No, el Spelunk que te revela las habitaciones secretas, pero no puede. No te abre la puerta, ¿no? No es como Icy Forever. Esto me pone cerdete, ¿eh? Me pone bastante cerdete. No te voy a engañar. Doble bomba, podemos poner una aquí. Bueno, podría haber salido ahí un My Mushroom o un Mini Mush. Puede ocurrir. Ese corazón negro. Uy, casi me da. Bueno, me quejaré de vida, ¿sabes? La madre que te parió. ¡Qué asco de bichos! De verdad, ¿eh? Son más peligrosos ellos que el boss. Te lo prometo, ¿eh? Buena, Herier. Pero bueno, ¿qué me pasa hoy? Antes digo que son más peligrosos que el boss. ¡Ey! ¡Tío! Por hablar, por bocazas. Por bocazas. Vale, a ver qué hay aquí. ¡Uf! Vale, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Me voy a llevar esto y me voy a llevar esto, papá. Me voy a llevar las dos cosas. Uf. Como mola, ¿no? El personaje. Mola un montón. Vale, hay algo que me pueda llevar. Bombas, nada, me piro. Uf, Brimstone y Godhead. O sea, tenemos Pacto del Demonio en todos los pisos. Uf. Este boss tenía un secreto. The Left Hand. No ese, ¿vale? Este boss tenía un secreto. De hecho, debería llevarme la Left Hand. Y es que si matas a uno antes que el otro, te dan objetos diferentes, ¿verdad? O me lo estoy inventando. Oye, pero el libro este. Bueno, ahí no podía hacer nada. Vale, cargo el Brimstone más rápido. Correcto. Uf, alguna píldora de esta sea Health Up, triunfo, eh. Speed down. Bueno. Me falta daño para que el Brimstone sea más poderoso. Voy a abrir esto. Rolea todos mis ítems. Eso no es nada worth it, eh. Eso no es nada worth. Tenemos una caca dorada. A ver. Sala maldita, no puedo entrar. Sería una condena. No tengo bombas. Bueno, maravilloso, ¿no? Tengo que jugar muy, muy safe ahora, como sea. He perdido mucha vida en los pisos anteriores. Mucha, bien, esta bomba me viene muy bien. ¿A dónde podemos acceder? Podríamos acceder a este cofre rojo. Podría acceder a él. Él me vendría bien también. Pero son dos bombas poder acceder a él. Espera. Porque él me podría dar un breakfast. Con un poquito de suerte y 6 monedas, igual me da un breakfast. No, el tier delay me da tier delay igual. Pero, igual era Tainted Job, ¿no? Vale, momento, necesito esto. Tainted Job sí era el que te daba daño cuando cogías tier delay, ¿no? Me suena, tío. Vale, vamos a entrar aquí. Que aquí puede haber un corazón blanco.
Miosotis no está nada mal, ¿eh? Lo bueno es que el... la carta esa que he dejado atrás, la Missing Page creo que era, duplica el efecto de las explosiones, de los Necronomicon, Corazón Negro y demás, que no está nada mal. Pero creo que el Miosotis me viene muy bien ahora para llevarme corazones abajo, monedas, pickups que no he podido coger. ¿Bomba? Vale, maravilloso. ¿Por qué llevo la left hand? Básicamente porque he cogido ya un objeto de Guppy, que es la cabeza. Si convertimos todos los cofres en cofres rojos, tengo posibilidad de convertirme en Guppy en esta run. Uf. Madre mía, qué poco daño hago, tío. Bueno, este boss también aguanta un montón. Es bastante tanky. Venga, bobo. Un corazón negro, bien, me gusta. Uff, las guadañas. Las guadañas. A ver, es daño plano, sin más, porque el daño penetrante no me vale absolutamente nada. Pero me quedaría en medio corazón azul, lo cual es casi muerte asegurada. No puedo, tío. Me duele en el pecho. De verdad que me duele más a mí que a vosotros. Pero creo que no me puedo llevar ese objeto. Y no hay nada por ahí que pueda recoger. Un corazón, nada, ¿no? No me puedo llevar las guadañas. Si la cojo y me quedo en medio corazón, podemos morir ahora. O sea, recibo aquí un hit y estoy fuera. Pues esas monedas me vienen bien. Y la Missing Page. Una cama. Vale, a mí esta habitación siempre me resulta muy difícil, tío. ¿Ves? No sé cómo hacer esa parte. Eso me resulta siempre muy jodido, esta habitación. Sin velocidad de movimiento, no sé cuál es la forma más óptima de hacerla, ¿eh? Vale, doble bomba. Podríamos entrar en la cama. Creo que si, creo que duerme, si duermes en la cama sin vida roja, te dan vida, te dan... ¿te dan corazones? ¿O me estoy equivocando? A ver. Creo que te dan tres corazones azules si duermes sin vida roja. ¡Mira, The Wooden Cross! Correcto. Perfecto. Y además, si tenemos, si conseguimos bomba, podemos romper el suelo y hay un crawl space. En las salas limpias siempre hay un crawl space. Tened eso en cuenta, ¿vale? Siempre. Uff, me están dando muy buenos objetos. Muy buenos. Así que ahora teniendo Brimstone, lo que me interesa es daño, la verdad. Pero el perfume, Sad Onion. Joder, tío, son muy buenos ítems de Tier Delay, ¿eh? El perfume diría que es el mejor objeto de Tier Delay, o de los mejores, básicamente porque rompe el cap. Vale, aquí tenemos una sala secreta, aquí tenemos el boss. Temperance. ¡Hey! ¡Toro! Vale. Pentagrama, bien. Es lo que necesitaba, daño. ¡Oh! Es todo buenísimo. Vale, a ver. Dark Boom es increíble porque me transforma los corazones en corazones azules o negros. Y el Contract from Below porque me duplica todo. Pero primero, Dark Boom. Dark Boom es mucho más seguro, yo creo, ¿eh? ¿Eh? Creo que Dark Boom es una opción mucho más segura por ahora. Ahí lo tengo.
La bombilla. Está saliendo todo muy bien, ¿eh? La cosa está marchando bien, chicos. Oye, el pentagrama no te daba daño extra por cada objeto. Por cada objeto de la sala del demonio o algo así. Uf, mira todo lo que he ganado. Mapa azul. Ah, ¿para qué quiero el mapa azul si tengo el Spelunky? Nine Bolt. Nah, me voy a llevar esto. Y esto. Bombas. Bien, una bombita. No me viene muy bien para hacer la secreta que me falta. O para el Crow Space. Creo que es más importante el Crow Space. ¿Puede ser? ¿Es mejor el Crow Space? Bueno, otra bomba. Tenemos para ambas cosas. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Roca marcada. Me están poniendo las cosas complicadas, ¿eh? Little Horn. Qué buen objeto. Qué buen ítem. Qué buen ítem. Voy a gastar la bomba que me queda en el Crawl Space, ¿eh? Segundo objeto. Perfecto. Y si pudiera coger ese, desbloquearíamos el planetario, tío. Dos objetos de planetario en el Crawl Space. Es rarísimo eso, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad hay de que los dos objetos del sótano sean de planetario? O sea, de bueno, ya me entendéis. De zodiaco. ¿Eh? ¿Lo he cogido? Sí, ¿no? Vale, pues no me puedo llevar contra el From Below. Y me duele mucho no poder llevármelo. Pero bueno, lo mejor, Dark Boom ha sido la mejor opción. Vale, estos Depths 1, ¿no? Vale, tengo que coger eso. Como sea. Bien. Para, pam. Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal. Si pudiera volar. Volar y tier delay son los dos mejores atributos de este juego, tío. O caracter... ¡Joder! O características. Vale, bien. Muertos, pisados y aplastados. Bien. Vale, saco perdiendo, ¿no? Con el Book of the Spare. Sí. No me sirve nada activarlo, ¿vale? O sea, puedo mantenerlo simplemente para ganar el beneficio de la bombilla, pero... Es más beneficioso no activarlo que activarlo. Lo único que gano activándolo es un poquito tier delay que con Brimstone. Mira ya lo rápido que cargo el Brimstone. ¿Sabes? Mira qué rápido lo cargo. O sea, voy a mantener el Book of the Spare simplemente por el beneficio de la bombilla, pero... Poco más. ¿Me podéis dar bombas, por favor? Joder, tío, es que siempre me faltan bombas en todos los vídeos, ¿eh? No sé cómo lo hago, pero es que siempre me faltan bombas. Qué desastre de jugador, tío. Llaves, tengo 8. Y yo dorada también. ¡Ay, la escalera! Vale, necesito todo eso. ¿Bomba?
The Hourglass. Me lo voy a llevar, ¿eh? Estigmata, una vida extra, bien. O sea, un corazón extra y me cura entero. Mira que el Book of the Spare es muy bueno, ¿eh? Y sobre todo en la voz Rush lo puedes activar varias veces y creo que se acumula el efecto, si no me equivoco. Vale, ya tengo para la escalera. Creo que se acumula el efecto en la voz Rush. Entonces por cada 3 oleadas lo activas, lo activas, lo activas. Y es la hostia. Y da pena dejarlo realmente. Me da mucha pena dejarlo. Vale, voy a irme a la escalera. Que no es el mejor objeto del mundo. Y si puedo coger esto, sería un corazón azul extra. Pero había... había algo que tenía que coger volando, ¿no? Creo que estaba aquí. No, ahí no llego. ¿Aquí? Tampoco. Vaya por Dios. Que al final no me vale para nada la escalera. Al final no vale para nada. The full. The moon. Bien. Delicioso. Absolutamente delicioso. Pues vamos a llevarnos la bomba de la tienda y cogemos el corazón azul que está ahí, ¿vale? O podría entrar en la sala secreta. ¿Qué es más worth it? ¿Asegurar un corazón azul? Coño, así que... Espérate un momento. Esto lo tengo... No. Estaba buscando a ver si me dan otra bomba. Hive Mind, tío. Hive Mind. Si consigo Hive Mind y Guppy, hemos triunfado, ¿sabes? Pero... XD. Voy a la super secreta. Mejor. Me voy a llevar esto que no me cuesta nada. Vale. Dame algo, ¿eh? Muertos, cabrón. Es que te odio. The Fallen. Objeto de pacto garantizado. Bueno. Multidimensional Baby. Maravilloso. Maravilloso. ¿Y aquí qué tenemos? Ceremonial Ropes. Otro objeto de Guppy. Segundo objeto de Guppy. Segundo objeto de Guppy. Segundo objeto de Guppy. Y no me puedo llevar Hive Mind porque no tengo dinero ni tengo bombas para nada. Ahora podemos hacer una cosa. Y es entrar aquí y salir con The Full. Jope, qué malo soy. Qué malas píldoras y qué malo todo. Bueno, pues nada. Me lo he jugado, a ver si me dan algo. Vale, tengo dos objetos de Guppy. Tengo una build muy buena realmente, ¿eh? Vale, ¿esto es Cuevas 2 o Depths 2? ¿Dónde estoy realmente? Estoy en Cuevas 2, ¿verdad? No, estoy en Depths 2. Ay, no puedo entrar aquí. Uy, no sé en qué piso me encuentro. Porque como me sale bugueado el nombre del piso, no sé por qué. De siempre me sale bugueado el nombre del piso. Siempre me ha salido bugueado el nombre del piso, tío. De estos pisos, no sé por qué. Guppy. Buah, qué feliz me haría Guppy, ¿eh? Solo me dejan llaves. ¿Me podéis dar al menos corazones, por favor?
Que si al menos me dejaran corazones, tío. Para que Dark Boom haga algo. Mira, hay medio corazón que no vale para nada. Y bueno, supongo que menos da una piedra, ¿no? Una llave que no puedo coger. A ver, voy a dar por hecho de que estoy en Depths 2. Porque es que no me acuerdo en qué piso me encuentro, tío. Como no me pone el nombre, no sé si es Depths 2 o Cuevas 2 o... Bueno, Cuevas no creo. Estoy muy avanzado ya, ¿no? Otra bomba, gracias. Vale, no me trolees, juego. Por favor, te lo pido. Es que me cago en tu puta madre, juego de mierda. Perdón. ¿No hay una roca marcada? No. ¡Ey! Un corazón blanco en una fogata. ¿Ves? Esto me gusta, gracias. Por una cosa me troleas y por otra me ayudas. Bien, gracias. Por un lado me jodes y por otro me... Me das un besito en la mejilla, ¿no? ¡Uy, Dios mío! Casi me como eso. Guppy. Bueno, dos azules, muy bien. Guppy. Ya me saldrá. Que además tenemos la cola. Que la cola hace que te salgan más cofres. Y como todos esos cofres se convierten en rojos, en algún momento saldrá Guppy. Tranquilos, paciencia. Vale, aquí está la sala secreta. Bien. Ese lock up me viene muy bien para poder tirar más garras del demonio esa. Little Horn este. Big Horn, perdón. Atrapasueños, ese objeto que nunca utilizo. Podríamos entrar aquí, ¿no? No va, creo que no merece la pena. Bueno, que sí. Ay, no sé. No, no voy a entrar, tengo muy poca vida. Y como esto sea... ¡Ah! Vale, ahora sí. Ahora sí puedo. Muchas gracias. Vida hacia arriba. Mira, y de hecho puedo guardarlo. Podemos utilizar The Stars como método de escape. Para, pam. Si la cosa se pone fea en algún momento. Taratara. Los gusanos, Vale, estábamos en Depths 2. Something sticky. Más daño. Píldora sin identificar. Como es una telepills, me cago en mis muertos. Así que no la voy a usar. We got Guppy. Guppy's Hairball. Desafío 8. Vale, ¿me podría llevar Dark Matter? Es una troleada, ¿no? Creo que me muero, de hecho. Reverse cement. Hasta luego. Tengo muy poca vida, gente, como para intentarlo. ¿Ves? De haber podido coger el Hive Mind de uno de los pisos de arriba. Mira qué triunfada, tío. Habría sido. Esto estará abierto. Así que, ¿qué hay aquí?
¡Olé! Uf. ¡Uy, Guppy! Guppy enjoyer, ¿eh? Bastante enjoyer de Guppy. Vale, pues nos vamos. Es que hacer la voz Rush con un corazón y medio, como que no lo veo, ¿eh? Es que como que no lo veo, chicos. Como que no me siento seguro, ¿sabes? No me siento nada seguro. Ah, y podemos ir a Sheolica. Bueno, ya están abiertos de por sí. Buena. ¿Qué probabilidades había de eso, tío? Bueno, Roca, por favor, dame un corazón, por favor, te lo pido. Vale. Uf. Te juro que el juego a veces... ocurren cosas que después de 800 horas me siguen flipando, tío. Vale, Losty Blood es genial. Después de 800 horas me siguen sorprendiendo, tío. Oye, Spelunky ahora revela más habitaciones, ¿no? O sea, como a dos cuadros de distancia. ¿Eso fue un buffo en Repentance o algo? Qué rico ese Ruber Semen, ¿eh? Buena, Herier. Haciéndolo todo más complicado. Porque eres muy listo. Ay, dos corazones, tío. Qué complicado me está resultando tener vida. Hombre, a ver. Para ser justos, he sacrificado muchísima vida, ¿eh? Hematémesis. He sacrificado mucha vida en los pactos. Voy a llevar mejor Power Pill. Vale, por favor, dame un breakfast. Por favor, te lo pido. Bien, gracias. Te quiero mucho. Vale, por aquí no es. Uf. Rico, rico. Uy, va. Vale, por aquí parece que tampoco es. Uy, va. Otra vez. Rico, rico. Como el agua del río. Vale, bien, bombas, gracias. Dios, qué difícil es encontrar la puta sala del boss, tío. Bueno, dame corazones azules, ¿no? Pero bueno, me he recuperado, ¿eh? Hemos remontado bastante. Aquí tampoco es. ¿Corazón? Muertos, cabrón. Ahí está, perdona, ¿eh? Perdona, Darboom, te quiero. Bueno, ¿por dónde cojones es? Por abajo. Ay, he ido recto hacia abajo pensando que esta habitación estaba limpia. Casi me estampo, tío. Ah, tiene que ser por la derecha, por la parte de... bueno, no sé. Vale, por aquí. Qué pocos objetos me están saliendo los cofres rojos, ¿no? Bueno, creo que ninguno, de hecho. Ah, que es XL este piso, no me había dado cuenta. Bueno, ahí no pude escapar. ¿Tú,
That's Charm. ¿Qué coño es el That's Charm? ¿Es un trinket? ¿Y estas lágrimas? ¿Y esto? ¿Puedo pasar? Vale. Perdona, ¿estas lágrimas? Ahora. Aquí ya entré, ¿verdad? Uf, creo que Ash es muy complicado, pero lo voy a intentar, ¿eh? Tengo Guppy y tengo Bighorn. Puede salir bien. Ay, mierda, me tuve que haber quitado el Left Hand para que estos no fuesen... Bueno. ¡Eh! ¡Cuarto objeto de Guppy! ¡Guppy evoluciona en...! No. Excited, excited, hematémesis. Y esta no sé qué es. Vale. Toda la vida, perfecto. Vale, leprosy, evidentemente. Protección. Y... ¿Cómo es pulmones de monstruo con brimstone? ¿Cómo funcionaba esto, chicos? ¿Funcionaba de alguna forma? A ver, monstruo Lung Brimstone. ¿Había algún tipo de sinergia? ¿Disparabas un montón de brimstone o algo? Well, you can't see it on the air. Estoy mirando YouTube, ¿vale? It's amazing. Vale, it's amazing, ya está. ¡Hostias! ¡Hostia, papá! What is this crazy? Monstruo Brimstone y Rubber Cement. Vale, aquí no necesito nada. La píldora Bad Trip, te la metes por el... Perdón, eh. Estoy muy soez últimamente. Espérate, ¿la píldora funciona con esto? La píldora, la... No. La bombilla, tío. ¿Qué me ha dado? Una lágrima que no vi, ¿no? No la vi venir, la lágrima. Pero bueno, Geriel, ¿eres gilipollas o qué te pasa? Joder, pero es que no veo las lágrimas, ¿eh? Me cuesta mucho verlas, tío. ¿Socorro? Vale. ¡Ah! Bueno, lo bueno es que cáncer me hace una especie de woofer, ¿sabes? Me aplica el efecto de woofer. Una vez recibes daño y empiezas a recibir solo la mitad de la misma habitación. Lo cual es absolutamente maravilloso. Diría, sin miedo a equivocarme, que cáncer es uno de los mejores objetos del zodiaco. O sea, que se te active el objeto de... Que se te active el efecto de wafer, me parece la polla, tío. Bueno, que se te caos. Vale. No te soporto, Hash. No te soporto, no te aguanto. Me caes fatal. Joder, y así es que no esquivo, ¿sabes? Me cago en mis muertos. Alguna hostia me como, pero joder. Como todo el mundo, ¿sabes? Que no esquivo, la madre que me parió. Hay días que estoy más fino que otros, pero... Mira esto. Menuda danza estoy haciendo. ¡Menuda danza! Venga, ¿qué desbloqueamos? Job's Racks. Ah, lo que desbloqueamos es Dutch Charm. Era un desbloqueo de The Job. That Charm. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué a dónde vamos? Hemos dicho que vamos hacia abajo, ¿no?
¿Puedo hacer Void? Le echo un par de huevos y voy a Void. Le echo un par de huevos y voy a Void. Del tirón, gente, de Void. Venga. Tengo las manos frías. Vamos a Void. A ver si nos quitamos a Delirium. Y además teniendo Wafer. Mira, The World. Además teniendo el efecto de Wafer, podemos triunfar, El Matemesis es maravilloso. Range down, me da igual. Gracias, bebé, te quiero. Forever. Vale, pim pam. Y pim pam. No quiero tener esas porquerías. Buenas, Herier. ¡Ole! Bueno, ya no me caben los corazones. Guárdatelos, por favor. ¿Dónde vamos? Y mira que me falta daño, pero con las moscas de Guppy, el Ruger Semen y el monstruo. Vaya combito guapo tenemos aquí, por cierto. Estoy grabando, tengo audio. Bien. Que antes estaba grabando, antes de este episodio, intenté grabar y a los 10 minutos me di cuenta que no tenía audio. Tuve que cortar. Porque dije, estoy grabando, tengo audio. Miré y, no, y llevaba 10 minutos grabando sin audio. Y cerrado y he vuelto a empezar. Porque soy imbécil, ¿vale? Soy imbécil, tienes un problema. How to jam. ¡Eh! Un libro más y sacamos el Bookworm. Descuentos de Steam, ¿sabes? A estas alturas. Está guapo. ¡Eh! ¡El pacto, bebé! ¿Se ha enfadado? Se ha enfadado Delirium. Bueno, me da muy poco daño, ¿no? Bueno, tenía el buffo del Losty Blood, pero creo que me ha dado poco daño. Voy a darme esto por si acaso. Emergency contact. Tío, los cofres rojos no me están dando ítems y me estoy enfadando, Vale, un Magic Mushroom por aquí. Doble range down. Joder. ¿Por qué hay bosses? Sí. Acto de contrición. Qué fuerte. Esto me permitía poder hacer pactos, ¿verdad? Con los ángeles una vez hagas pactos con el demonio. Aparte del tier delay y demás. Es un objeto bastante bueno. Delirium, chúpame las pelotas. He cogido todos los objetos de Guppy. Ah, no, me falta la bola de pelos, que la desbloqueamos. Y el ojo, ¿no? Y habríamos recogido todos los objetos de Guppy, tío, todos. ¿Me das algo? No. Vale, este sí que puede ser Delirium, ¿no? No. Guerra. Vale, está bien, me viene bien velocidad de movimiento, que no tengo.
Tío, ¿matar a estos bosses en The Void no cuenta? Como que los hayas matado, ¿sabes? ¿Debería contar? ¿Sabes? Por ejemplo, ahora, The Lamb. Debería contarme que lo he matado, ¿no? Aunque lo haya matado aquí y no en Dark Room. El juego hace lo que sale la polla. Tío, me encantaría que Void tuviera un diseño único. De verdad, me encantaría que Void tuviera un diseño único, tío. Me apena bastante, que el diseño de Void simplemente sea una amalgama de pisos anteriores. Teniendo en cuenta cómo es Void. O sea, perdón, cómo es Delirium. La clase de boss que es una locura, una paranoia en tu cabeza, tal. La demencia de Isaac. Habría estado muy bien que el diseño del piso fuese acorde, ¿no? A esa demencia, a esa locura. Vale, Delirium puede ser este de aquí. Un piso de agua. Bueno, me chupas las pelotas. Vale, primer hit, así que todos los demás van a ser medio corazón. Me da igual, daño que me hagas, me da igual. ¡Guau, guau, guau! ¿Has visto eso? ¿Esa velocidad de movimiento? ¡Qué asco de boss! Por favor, ¿cuándo lo van a reworkear? ¡Qué desastre de boss, tío! ¡Coño! Se ha teleportado en mi cara, ¿sabes? Sin poder hacer nada para evitarlo. Es que, ¿cómo coño te haces este boss, tío? Sin recibir daño. ¿Cómo lo hice con Lost? Con Titan de Lost. Tienes que estar ultra fed, ¿no? Pues muertos, loco. Qué asco de boss! ¡Qué asco das! The Caregiver. The Caregiver. Ay, que me estiro. Ah, hemos hecho The Void, tío. Let's go. Delirious. Lil Delirium. Eso creo que lo desbloqueas cuando le matas por primera vez con cualquier personaje, ¿no? Capitulazo, ¿no? Vaya run más guapa. Brutal, tío. Tremendo combo hemos sacado. Y encima hasta Delirium, full locos. Espero que os haya gustado el episodio. Una pena que no hayamos desbloqueado el planetario. Tenemos dos ítems. Bueno, ya lo desbloquearemos. Espero que os haya gustado el episodio. Recordad que hay otros dos vídeos publicados anteriormente. Seguidme en Twitch, que lo tenéis en la descripción. Pásate a saludar y poco más. Chao.